palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hay que esperar, hermano, no se desespere. Pase un año, dos, tres, 10, 15, 20, aleluya, pero lo que es suyo nadie se lo va a quitar. Aleluya, gloria a Dios. Ay, santo, estaremos aquí el martes con el ensayo del grupo de alabanza y servicio de oración e intercesión a las 7. El pensamiento en esa noche lo traerá nuestra hermanita Jacqueline Velázquez. Ella el martes pasado tuvo que salir y no pudo dar su pensamiento, pero ella está preparada para darlo este martes. Gloria a Dios. Miércoles, cadena de oración. Aleluya. Al finalizar, daré el nombre de los que integran la cadena de oración. Viernes 7:30, escuela bíblica, servicio de caballeros, aleluya, gloria a Dios. Altar de oración y lectura bíblica, nuestro hermano José Pizarro. Devocional, nuestro hermano Oreste Hernández, lo acompaña Miguel Rosado y Junior Semidey. Saludos y anuncios, aleluya, por nuestro presidente, gloria a Dios, Bruno, aleluya. Oración, ofertor y lectura bíblica, nuestro hermano Manuel García, gloria a Dios. Tendremos un especial por nuestro hermano César Marcano, gloria a Dios. Y en esa noche, aleluya, nuestro hermano evangelista, pastor Harry Maldonado estará aquí con nosotros en esa noche. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Próximo domingo, 1:30, gloria a Dios. Recuerden que próximo domingo a las 4:30 será el servicio, aleluya, el segundo domingo de cada mes. Gloria a Dios. Para el próximo mes, pues no habrá cambio de horario, porque si Dios quiere, estaremos ya en nuestro lugar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a estar allí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Altar de oración y lectura bíblica, nuestra hermana Nelly Ortiz. Devocional, Elizabeth Pizarro. La acompaña Marisol Hernández, Milagro Ortiz y Odal Jiménez. Saludos y anuncios, una servidora. Gloria a Dios. Oración, ofertor y lectura bíblica, nuestra hermanita Nancy Pastrana. Unos especiales tendremos por el próximo domingo. Vamos a tener de visita a la iglesia de Claymont. Aleluya. El pastor Emilio Vega va a estar aquí con nosotros en esa noche. Gloria a Dios. En la mañana el pastor va a estar predicando en Claymont. Por la tarde pues va a predicar aquí. Aleluya, pastor. Gloria a Dios. Hermanos, lean los anuncios la parte de atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanita Carmen. La hermanita Carmen le va a dar ahora un anuncio, aleluya. Y Dios me lo bendiga mucho. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos gozosos en esta tarde, amén, aleluya. Y también estamos bien, yo estoy bien agradecida del Señor, amén. Porque como decía la pastora, algunas veces no se siente tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor está ahí con nosotros. Y yo estoy tan agradecida al Señor. Y estoy llorando, pero es de gozo. ¿Amén? Porque hasta ahora Él ha estado ahí por nosotros y por mí. Y le doy, estoy bien agradecida por mis pastores. Y estoy bien agradecida de ustedes. Aleluya. Porque sin ustedes no hemos llegado donde estamos ahora, Padre Santo. Aleluya. Por eso tenemos amor y esta unidad que tenemos, amén, aleluya. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, hermanos, tenemos que estar juntos y amarnos y estar con el pastor a 100%, amén, aleluya, con los pastores, amén, aleluya. Hermanos, yo les quería dar un anuncio de que los libros ya están aquí, son $2, hermanos. Vamos a empezar el viernes con la nueva clase. Pueden ir donde la hermana Odali, amén, aleluya. Y tenemos los libros y quería decirles que los amo mucho y para ti para el cielo.